κάποιος διαπρεσία. Δεν θέλει σου κάσα. Buenos días, comenzamos la rueda de prensa con Sergio Aguieme, cuando queráis preguntas. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, un partido de los que gusta y apetece jugar a todos los futbolistas, lo que pasa que, claro, puede considerarse un premio o incluso también, digamos, que un castigo si las cosas no salen como uno espera, ¿no? ¿Cómo se afronta el partido tal y como lo estáis preparando? Bueno, yo creo que un castigo en ninguno de los casos. Creo que las victorias que llevamos en casa nos permiten que el partido en ningún caso pueda llegar a ser un castigo, pero nuestra idea es sufrir lo menos posible y ir a por la victoria. Suena más fácil de lo que seguramente luego cueste, ¿no? Sergio, es el partido más distinto de todo el año, porque es verdad que aquí jugaste ya contra el Real Madrid, pero era el primer partido en casa, era, bueno, siempre cuando juegas de local, a domicilio no se parece nada a lo de San Mamés, a lo del Benito Villamarín y a lo del Ciudad de Valencia, ¿no? Es un partido muy distinto, es una, no sé, una de las grandes pruebas del año, ¿no? Sí, al final es un partido distinto porque el rival te va a someter a estar concentrado durante todo el partido y a muchas situaciones que vamos a tener que resolver. Creo que en más que ningún partido y tenemos que estar a la altura. Sergio, ¿cuál crees que puede ser una de las claves o una de vuestras armas para poder hacerle daño al Barça? Creo que va a ser la unidad de equipo que hemos venido mostrando en muchos momentos, ejecutar el plan que el entrenador nos pide y llevarlo a cabo hasta el final. Sergio, cada vez que un equipo como la Unión Deportiva de Almería, humilde, modesto, visita un campo como el Camp Nou, Santiago Bernabéu, etcétera, se plantea si la batalla la puede plantear en el centro del campo o con un sistema defensivo reforzado, ¿no? ¿Cuál sería la mejor idea desde tu punto de vista, ya que conoces bien Camp Barça? Yo creo que lo que tenemos que hacer es minimizar sus virtudes. Al final es un equipo que tiene muchas virtudes y tenemos que minimizarlas. Tenemos que tener cuidado porque su gente ofensiva es muy peligrosa y bueno, a partir de ahí, a partir de minimizar sus virtudes, tenemos que intentar sacar las nuestras. Creo que ahí está el partido. El Rayo les hizo daño en la primera jornada, sobre todo presionándoles muy arriba, ¿no? Para intentar. Porque claro, eso tiene también el coste de que si estás un poquito desajustado, toca correr y ellos al espacio es donde hacen más daño. Es un poco la duda que hay, ¿no? Si voy a por ellos, igual les hago daño, pero igual me matan. Sí, hay que saber jugar con eso. Es un equipo que le gusta sacar el balón jugado, que le gusta tener la iniciativa y bueno, si tú al final consigues quitárselo o consigues que sus salidas de balón no sean buenas, al final ahí es donde empiezas poco a poco a ganar el partido. Sergio, muy buena. Yo quería preguntarte si a ti lo del parón mundialista te va a venir bien o no. Lo digo porque eres, junto con Eli, si no recuerdo mal, el único que ha jugado todos los minutos hasta el momento. Rubi confía mucho en vosotros dos ahí en el esquema defensivo. La verdad es que ni bien ni mal. Al final el parón viene como se ha dado. Está claro que vamos a tener descanso, que bueno, por ese lado es positivo el descanso después de tantos partidos acumulados, pero si la competición tuviera que seguir, estamos más que preparados para ello. Sergio, que si, como suponemos, vuelves a estar en un inicial, como tal como decida Rubi, por tu banda, Ousmane Dembélé o Rafinha, ¿no? No sé si hay una especial mentalización de cara a vigilar a cualquiera de los dos jugadores que pueden tocar por tu terreno. Sí, bueno, al final el entrenador todavía no da la alineación y la tiene que dar el día del partido, antes del partido, pero el que tenga que estar ahí cubriendo a Dembélé o a Rafinha, bueno, pues sabemos que son jugadores a nivel top mundial y que tienen muchas virtudes, pero hay que intentar pararlos. ¿Se afrontan esos retos desde la admiración, el respeto de saber que estás ante los mejores? ¿O conviene también el, no sé, decirles algo al oído y decir no me voy a milanar y ser un poco también más canchero, ¿no? O eso también puede agitar un poco el avispero. No sé, este tipo de duelos, ¿cómo los asumes tú personalmente?
Bueno, la admiración, el respeto, creo que fuera del campo siempre está presente, pero dentro del campo creo que hay que intentar pensar que somos mejores y que es cierto que a un partido podemos ser mejores que el FC Barcelona. Sergio, afrontáis, arranca con el Barça una semana de Barça, el miércoles el Getafe y se termina con el partido de Copa. ¿Cómo preparáis esta semana? ¿Cómo la afrontáis? Aunque obviamente todos los focos están puestos ahora en el Barça. ¿Cómo preparáis esta semana tan larga para terminar? Pues, si te digo la verdad, la estamos preparando como las anteriores. Hace poco tuvimos una semana de tres partidos y la preparamos con no tanta carga porque al final hay partidos bastante seguidos, pero la estamos preparando igual. De aquel Sergio Aguime de la Masía a este, ¿cuál ha sido tu evolución o qué destacarías de toda esa trayectoria que has tenido de por medio? Bueno, pues de cuando yo estaba en el FC Barcelona venía sin confianza, venía del Rayo Vallecano sin tener muchos minutos. En el Barça es cierto que empecé a jugar, que me volví a sentir futbolista, pero es aquí en el Almería donde realmente creo que he madurado y que he dado ese paso hacia adelante en lo que es el fútbol profesional. Sergio, no sé si has llegado a jugar alguna vez en el Camp Nou. Chumi dijo que jugó un partido de Copa. En tu caso, ahora nos dirás. Y ahora, en el contexto general, olvidándonos un poco del Barça y centrándonos en el equipo, en la Unión Deportiva de Almería, parece que ya os habéis asentado en Primera División, ¿no? Que ya parece que, sobre todo en los partidos de casa, sois un equipo perfectamente reconocible y, en cualquier caso, temible para los rivales, ya que a los tres últimos la habéis hecho nada menos que tres goles, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo no llegué a debutar en el Camp Nou, estuve convocado a algunos partidos, pero no llegué a debutar. Y bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que poco a poco nos hemos ido asentando porque hubo muchas incorporaciones al final del mercado, nuevos jugadores con cuál es la idea que quiere el entrenador y poco a poco la estamos cogiendo y creo que en ese sentido estamos mejorando y que todavía podemos seguir dando pasos hacia adelante y creciendo en ese sentido. Sergio, el pasado fin de semana contra el Celta te vimos en varias ocasiones prácticamente de delantero centro. No sé si eso es algo que le tiras tú directamente para arriba en función del resultado o es una consigna que te da el míster. Bueno, el míster me conoce y sabe que soy un jugador ofensivo, un jugador que le gusta llegar al área y cuando no recibo por fuera me gusta meterme por dentro, cuando no recibo por dentro me gusta meterme por fuera. Y bueno, el Celta se dio un partido en el que veía los espacios por dentro y por ahí me metía. Entonces yo creo que el entrenador me da esa libertad y ahí me siento a gusto. Te hago la pregunta si me prometes que vas a ser sincero. Si no, paso el micrófono al compañero. Intentaré ser sincero. Si fueras a jugar el Mundial dentro de unas semanas y tuvieras estos dos partidos ahora previos a ese parón, ¿jugarías al 100% o dirías es que es un Mundial? La verdad que es una pregunta que no sabría responderte porque aunque te respondiese que sí, no sé si en el mismo momento que se diera. Al final, jugar un Mundial creo que es para un jugador una de las cosas más bonitas que hay y no sé hasta qué punto cada jugador lo valora, ¿sabes? Yo sí lo valoraría y bueno, intentaría. Al final, para mí es difícil decir no voy a jugar al 100%. A mí se me plantea una jugada en un partido y no sé bajar el nivel, ¿sabes? Ahí está mi respuesta. Estamos viendo, Sergio, un equipo muy ofensivo, ¿no? La Unión Deportiva de Almería. Tu misma vocación ofensiva, ¿no? No sé si precisamente el estilo que implanta Rubi en el equipo viene como anillo al dedo, ¿no? Al perfil de los jugadores que mayoritariamente tiene la plantilla, ¿no? Y que en cierta medida, aunque sea una temporada para sufrir por la salvación, que también podéis disfrutar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo reflexionas eso? Pues al final la idea del entrenador es sacar el máximo rendimiento
a sus jugadores, y creo que nuestro máximo rendimiento se saca intentando ser protagonistas, intentando ser ofensivos y siempre teniendo cuidado los detalles defensivos, pero con esa alegría de atacar. Y creo que cuando hemos conseguido hacer esas cosas los resultados han ido bien, y creo que si seguimos haciéndolo y seguimos corrigiendo aspectos defensivos y tener ese buen balance, vamos a conseguir mejores resultados. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues concluimos. Gracias, Sergio. No. Muchas gracias.